Los colegios siempre han tenido un papel arquitectónico relevante en la ciudad. Uno de ellos es el Colegio de Calasanz, que entre sus paredes alberga dos patios y una iglesia pertenecientes al convento de San Bernardo, también conocido como el de las Bernardas. Estamos en uno de los patios del Colegio de Calasanz. Pero el Colegio de Calasanz, antes de ser colegio, fue monasterio. En 1548, doña María de Anaya, que era esposa de Francisco de Herrera, que era oidor de México, oidor es juez de México, pues funda el monasterio de monjas de San Bernardo y lo hace bajo la advocación del santo nombre de Jesús. Por eso, esto como dato curioso, por eso unas casitas que había en esta zona, que según recoge Nieves Rupérez en una monografía sobre el urbanismo del siglo XVIII, esas casas precisamente eran del siglo XVIII y eran conocidas como la Acera del Jesús. Pues el nombre yo siempre he pensado que le venía de, efectivamente, de estar al lado del monasterio de las monjas Bernardas, porque estaba bajo la advocación, como he dicho, del santo nombre de Jesús. En 1552... hay algunas historias que recogen que doña María pues firma el proyecto o da el visto bueno al proyecto que le había encargado a Martín Navarro y a Gil de Hontañón y a Rodrigo Gil de Hontañón. Martín Navarro era un cantero vasco que trabajó mucho en Salamanca en el primer Renacimiento y que además llegó a ser mayordomo de la iglesia de San Julián. En la iglesia de San Julián, por cierto, está enterrado. La verdad es que debía de ser muy bueno en lo suyo, porque se le llamaba maestro del arte de la geometría. ¿Y qué decir de Rodrigo Gil de Hontañón? Pues Rodrigo Gil de Hontañón, que viene de una familia de arquitectos, era hijo de Juan Gil de Hontañón. Dentro de la historia del arte y de la arquitectura está reconocido como uno, si no decimos el mejor arquitecto del siglo XVI. En Salamanca, bueno, pues trabajó bastante, a él le debemos el Palacio de Monterrey, también en 1538, a partir de 1538 trabajó en la Catedral Nueva de Salamanca y a él le debemos también la Universidad de Alcalá de Henares. Martín Navarro y Gil de Hontañón creo que tuvieron muy presente pues lo que predicaba San Bernardo, que se puede definir en tres grandes ejes, y era claridad, limpieza y durabilidad. Él quería que los monjes o las monjas pues no se distrajeran cuando estaban, bueno, pues orando, y entonces quería que las iglesias pues fueran simplemente eso, oratorios. Recomendaba en sus normas que no hubiera tribunas, que tampoco hubiera torres, que las iglesias, a ser posible, los muros de las iglesias fueran de piedra, ¿no? De piedra vista, o enlucidas en blanco. Tampoco quería que hubiera vitrinas, ni que hubiera muchos santos, pues ya digo, pues para que los monjes y las monjas no se distrajeran de sus oficios y de sus oraciones. En el convento predominaba la austeridad, propia de esta orden, la cual aún se conserva en el conocido Patio del Pino, un antiguo claustro del convento que llama la atención por sus arcos. También continúa presente en la iglesia, cuya portada es muy similar a la de la Universidad de Alcalá. Decía yo antes que Martín Navarro y Rodrigo Gil de Hontañón habían tenido muy en cuenta que lo que estaban haciendo era un monasterio para la orden cisterciense, por esta austeridad que yo antes he explicado que recomendaba San Bernardo, porque tanto en el claustro como en la iglesia, que son los dos únicos elementos que nos quedan del monasterio, se recoge esta austeridad. Pues nos encontramos en el patio que actualmente yo creo que todavía siguen llamando Patio del Pino, porque había un pino en el centro, un pino que superaba en altura pues el tejado del propio patio, pero que por desgracia pues se cayó. Pues aquí podemos admirar esa austeridad del patio, pero a la vez esa belleza del patio, del claustro, que este era el claustro del monasterio. Bueno, tiene 36 metros de lado, tiene 9 arcos y en el piso superior pues hay 2 arcos por arco, ¿no? Se multiplican los arcos.
En la iglesia también podemos ver esa austeridad, porque es una iglesia de una sola nave, está enlucida en blanco. La verdad es que, quitando el altar mayor, que es muy destacable, y también otros dos altares que tienen en el crucero, un crucero muy poco señalado, pues el resto no tiene ninguna otra ornamentación. También es muy de destacar la fachada que da entrada a la iglesia, que se conserva perfectamente. Es una de las obras más interesantes y de más belleza del Renacimiento. Aquí Gil de Ontañón pues muestra una gran singularidad, debido a que, bueno, pues la hacen dos cuerpos. El primer cuerpo en un arco de medio punto, para dar entrada, donde está la entrada a la iglesia, con dos medallones de San Pedro y San Pablo, y luego en la parte superior hay una imagen de la Virgen con el niño dentro de una hornacina, que es de una gran belleza, y de San Bernardo, que está arrodillado delante de la Virgen. Una vez más, la Guerra de la Independencia y la Guerra de Sucesión tuvieron efectos devastadores en el edificio. Allí se ubicó un hospital, pero quedó destruido. Y hasta 1957 no llegaron los padres escolapios, en busca de un recinto más grande para poder impartir sus clases. Y como ocurre otras veces, pues aquí las guerras también hicieron sus propios destrozos, no podía ser de otra manera. Aquí también se acusó mucho la guerra, los efectos, por decirlo de alguna manera, de la Guerra de Sucesión. Salamanca tomó partido por Felipe V, hasta el punto de por ejemplo, la universidad se anunció que a todos aquellos estudiantes que se quisieran alistar como voluntarios por la causa de Felipe V, pues les aprobaban dos años seguidos. En fin, que se hizo una gran campaña para que la ciudadanía pues ayudara al bando de Felipe V. Pero claro, el otro bando, el archiduque Carlos, pues también estaba bien parapetado. En definitiva, en septiembre de 1706, tomaron la ciudad de Salamanca, y entonces, bueno, pues como otras veces, el patrimonio sufrió muchísimo. Y este fue uno de los conventos o monasterios que más sufrió. Aquí se instaló un hospital, pero en fin, quedó casi prácticamente destruido el monasterio. La Guerra de la Independencia también hizo lo propio, como hemos visto en otros casos en Salamanca. Y así llegamos al siglo XX. En 1957, los padres escolapios pues piensan que necesitan un colegio más grande que el que tenían. Habían venido a Salamanca, o habían fundado un colegio en Salamanca dos o tres años antes, y se habían instalado en la calle Santiago. Todavía se mantiene el edificio en la calle Santiago, pero bueno, era pequeño para lo que ellos querían. Entonces le compran el monasterio a las Bernardas, y aquí pues piensan en hacer su colegio. Le encargan el proyecto a un arquitecto que en aquellos momentos en Salamanca era de los más famosos, a Francisco Gil, y Francisco Gil pues construye el colegio actual que todos conocemos, el de los padres escolapios. La verdad es que en octubre de 1959 ya empezaron las clases en el colegio, aunque es verdad que estuvieron todavía tres años más pues acabando sobre todo la restauración de este claustro y la restauración de la iglesia. Cuando los escolapios compran el colegio a las Bernardas, pues en el trato que hicieron, pues estaba el que les iban a construir un convento nuevo para que ellas se trasladaran allí. Porque al contrario de lo que ocurrió en muchos monasterios o conventos, que cuando quedaron deteriorados o casi destruidos por las guerras, sobre todo por la Guerra de la Independencia, y luego las posteriores desamortizaciones y la exclaustración, en este caso, las monjas se mantuvieron en Salamanca y ahora mismo se siguen manteniendo en ese colegio que se las construyó en el Camino de las Aguas, según bajamos hacia la Aldehuela a la derecha, pues ahí siguen todavía. La verdad es que yo creo que hemos tenido mucha suerte que se haya mantenido y se haya integrado estos restos del monasterio, el claustro y la iglesia, y la portada de la iglesia, que se haya mantenido
porque no olvidemos que yo he hablado del año 1957 y es a partir de los años 60, ya en esa época también, cuando se inicia el desarrollismo en Salamanca, una época urbanística conocida como el desarrollismo, que ya hemos visto en algunos otros casos, pues todas las barbaridades que se cometieron en la ciudad. Hay, sin embargo, dos elementos del colegio o del convento que, aunque se han conservado, no están ahora mismo aquí, en el lugar para el que fueron concebidos. Se trata de la puerta o de la portada que daba entrada al patio de las monjas Bernardas, esa bonita portada que hoy podemos ver porque la han colocado en el Parque de los Jesuitas. Es la portada que da entrada al Parque de los Jesuitas y que todos podemos admirar. Y luego, otro elemento también muy curioso que pertenecía al monasterio de las Bernardas, pues es el famoso rollo que hoy podemos contemplar en el Alto del Rollo. Bueno, lo de ese rollo, yo creo que ha acabado en el Alto del Rollo por el nombre, ¿no? Porque en el fondo es un rollo en el que están los escudos de los fundadores, de esa doña María de Anaya y don Francisco de Herrera, que yo mencionaba al principio. Ese rollo que estaba en la puerta que daba del convento, que daba a lo que es hoy la calle Jardines, pues en un primer momento fue trasladado a la plaza de Santa Teresa, y ahí estuvo, hasta que ahora, en la actualidad, lo trasladaron hace unos años al Alto del Rollo. Eso yo digo que vuelvo a repetir, que por esa similitud del nombre, y ahí está. Pero bueno, cuando los salmantinos pasen por allí, pues que sepan que ese rollo pertenecía al monasterio de las Bernardas. Bueno, y hasta aquí la historia del monasterio de cisterciense y también algunos toques del colegio de Calasán. Bueno, pues lo que eran antes un convento en el que las monjas oraban y laboraban, pues ahora estos espacios se han convertido pues en el patio de un colegio que está lleno de risas y de juegos infantiles, y yo creo que eso es muy bonito. Y la iglesia, bueno, pues en la iglesia sigue habiendo culto y también pues se puede visitar, porque eso también tengo que dejarlo muy claro, que aunque algunos salmantinos desconozcan estas dos joyas, ¿no?, de nuestro patrimonio, se puede entrar a verlas. Simplemente hay que entrar en el colegio, se solicita una visita y se puede ver con muchísima facilidad. Lo que aún se conserva del convento permanece en buen estado gracias al cuidado de los padres escolapios. Antes eran las oraciones de las monjas las que se escuchaban entre estos muros, pero ahora son las risas y los juegos de los niños los encargados de ponerle banda sonora a estos restos.